Bueno, vamos allá a la sesión número 29. Tenemos una sesión muy densa, muy densa, muy densa, con un ponente de excepción invitado, Fernando Puche. Eh, tenemos muchas reflexiones, tenemos muchas cosas nuevas que contar. Es decir, que he reformado todos los audiovisuales que conocéis de cursos o de libros. Tal. Todo esto está refundido, remasticado y remodelado. Eh, voy a ir un poco ligero, no rápido, pero ligero. Cuando haya cualquier pregunta, me decís. Para empezar una reflexión que es el antes y el después es cuando el fotógrafo ya está a gusto con la técnica ya no tiene que pensar cómo medir la luz qué diafragma pongo todo esto va fluyendo y empieza a preocuparse del impacto visual de la imagen empieza a preocuparse de qué está comunicando con sus imágenes desde aparte de la técnica hay más hay comunicación hay mensaje hay estética y lo primero que nos encontramos, o yo lo primero que me encontré, es una vasta ignorancia con respecto al tema de la composición. De no sabía nada. Y cuando empezaba a ver cosas, todo me maravillaba y pensaba que la composición, pues, no sé, tal y como lo había visto en algún curso, era una serie de consejitos de pues, no centres el sujeto, no tal, que era, se daba en forma de reglas. Y luego, pues, eh, empiezas empieza a descubrir la verdad del asunto, que son conocimientos muy profundos que no se pueden adquirir en un ratito, que hay que ir evolucionándolos, madurándolos, masticándolos, eh, asumiéndolos y haciéndolos propios. Y eligiendo, además, descubriendo qué es lo que te gusta a ti de todo eso que estás aprendiendo. Encuentro mucha ignorancia de los autores en esta materia. Hay pocos autores con los que se puede hablar a gusto de composición y tener una posición madura al respecto. Y, en fin. Es decir, que es algo que parece que esté muy superado y no es así. Eh, todavía hay mucho que trabajar, mucho que avanzar. De hecho, casi siempre decimos que eh, los pintores, la, el tiempo medio que dedicaban a estudiar de composición era 15 años. Son muchos años, ¿eh? Es decir, que el camino no es breve. Lo primero es el, el cuánto ignoramos, el, el, los vastos conocimientos que, in, que ignoramos. Para empezar, algo de lo que ya hemos hablado, que es el principio de superioridad pictórica, que es con lo que trabajamos. La imagen cumple el principio de la superioridad pictórica. El dibujo también, la ilustración también, pero la fotografía lo cumple. Las imágenes son mucho más fuertes que las palabras y permiten transmitir muchísima información en un tiempo récord. Es decir, en cuestión de segundos, la información que te llega puede ser muy compleja, muy elaborada, y tú la vas a percibir en décimas de segundo. Lo vamos a ver con ejemplos, tanto proyectados como en el PowerPoint. Además, todo aquello que tiene una imagen, pues entendemos que hasta podemos saltarnos el texto. Y si vemos que ahí hay, pues, ¿qué voy a decirte yo? Pues un señor que está sacando petróleo, petróleo, pues recibo la información de que hay un vertido de petróleo sin tener que leer ni el titular ni las noticias. Fijaos el tiempo que puedo tardar yo sin esta imagen en deciros. Hay una proporción que habla de cuántas cabezas en el cuerpo del ser humano están contenidas. Si cogemos siete y media cabezas, el hombre es un poco más pequeñito, proporcionado, es lo que utilizaban los griegos en sus representaciones. Después llega la figura un poco más atlética de ocho cabezas para acabar en el superatleta, ocho cabezas y media. Pues todo esto que estoy explicando en un vistazo de tres segundos lo ves representado. O la profundidad de campo. Para explicar la profundidad de campo hay unos esquemas muy visuales que en tres segundos te los has visto y acabas entendiéndolo esto es para que veáis el poder de la imagen luego además la imagen tiene una cosa que es el, es un lenguaje universal tú no puedes hablar con un australiano si no hablas americano o americano australiano pero sí le puedes enseñar una foto y la va a entender y esto pues es no sé una poderosa herramienta de comunicación no hace falta saber idiomas con fotos nosotros vamos a empezar, eh, es muy difícil, lo más difícil, en, como os decía, en estos métodos y en estos encuentros es estructurar los contenidos de forma que los recibas en el orden adecuado y que los puedas asimilar bien. A mí me gusta empezar con la sintaxis visual, una, primero unas reflexiones y luego la sintaxis visual, que sería eh, el lenguaje de la estética, el lenguaje de la imagen. Las palabras con las que luego compondré frases, pero primero tengo que aprender palabras. Entonces es una serie de elementos que debo saber cuáles son y debo saber reconocerlos a tiempo real en mi encuadre. De forma que si tengo una textura en la imagen o hay una textura real que no, está, que no forma parte de mi encuadre, debo pensar que eso es un sujeto, es un elemento. Puedo utilizar la textura como sujeto de mi imagen. O si estoy viendo una forma básica, estoy viendo un círculo o estoy viendo un cuadrado, puedo utilizarlo como, como, como parte de la imagen, como sujeto en la imagen. Esta es nuestra materia prima y en cualquier nivel de inteligencia visual se entiende, se ve. Es decir, todo el mundo sabe lo que es un círculo, una línea. Lo que no sabemos es cómo combinarlos para lograr impacto visual, que es la segunda parte de composición. Uno de los ejemplos de pintores que utilizan los elementos eh, profusamente es Vasily Kandinsky. Y ya veis, si hay círculos, círculos dentro de círculos, triángulos, ovalos... Líneas, es una profusión de elementos básicos y puros y de formas básicas, pero no están exentas de cierta musicalidad. Si os fijáis, ahí como un patrón musical dentro de esta, de esta formulación. El lenguaje fotográfico eh, es algo de lo que quiero empezar a hablar antes de meternos en composición. Digamos que tenemos dos grandes tipos de lenguaje eh, en la imagen. El fotográfico es el lenguaje de lo inmediato, del instante, y no se preocupa de la composición. Estos fotógrafos que pueden ir por la calle haciendo fotos sin mirar siquiera que están fotografiando, sin encuadrar, con la cámara en el pecho, no están buscando una composición exquisita. Están buscando lo nuevo que trajo la fotografía al mundo de las artes visuales, que es el valor del momento, el valor de lo que nunca va a suceder igual. Y esto no hay que ignorarlo. Hay autores que buscan la plástica, yo busco la plástica, para mí la plástica es muy importante, pero hay otros que no. Y hay quien me pregunta, Benito, pero no están equivocados, no, no, pero si esto, esto, esto no es bien o mal, en fotografía no existe el bien o mal, estos son caminos. ¿A ti te gusta eso? Sí, pues acabarás haciendo un tipo de fotografía muy similar a la que acabó haciendo Cartier-Bresson el momento, la importancia del momento. Y me dirás, pero esto no tendría que estar en otro sitio, pero esta línea... Sí, pero él no le daba importancia. Es un lenguaje más puramente fotográfico. ¿Qué supuso? Pues un revulsivo para el arte. De repente, pues fotografías una virgen y le estás cortando medio cuerpo o un brazo. O le estás dejando la cabeza a un milímetro del borde del fotograma. Dices, ¿y esto? Lenguaje fotográfico. Y no es malo o bueno, es lenguaje fotográfico. Entonces, claro, no podemos estudiar composición con este lenguaje fotográfico, porque al, al, al fotógrafo que lo emplea le da igual la composición, su valor es el momento. ¿Qué elegiremos? Pues bueno, vamos a elegir pintores y fotógrafos que utilizan el lenguaje pictórico. Aquí buscaremos una buena distribución de elementos, una buena combinación de elementos, una estética, de forma que consiga reforzar el mensaje un énfasis cambiante, ahora quiero que esto dé miedo, ahora quiero que esto parezca más acogedor, y todo va a formar una unidad final, que es la imagen. Eh, cu cuanto más es la formación del autor y el conocimiento del autor, más elaborados y complejos suelen ser los mensajes. Y lo que diferencia uno de otro es que en este lenguaje el autor se esfuerza mucho en buscar un grado de perfección en sus obras, mediante la formación. Es decir, el autor va a esforzarse en que cada vez salga mejor, en entender por qué no funciona esto aquí o esto allá. Digamos que la referencia va a ser el arte clásico y, y básicamente vamos a buscar esa racionalidad, el poder explicar por qué estamos consiguiendo mayor efecto con el lenguaje pictórico. Yo creo que hay que estudiarlo y después aplicarlo de forma muy personal. Leeréis muchos autores, yo he leído muchos autores que dicen es un error estudiar composición porque va a afectar a tu percepción y ya no vas a hacer las fotos que tú querías hacer, vas a hacer las fotos que te ha enseñado un señor a hacer. Pero esto no es así. Esto es cuando uno aprende mal la composición, cuando a uno le dan cinco o seis reglas estereotipadas que te fuerzan y te encorsetan a componer de una determinada manera. Pero esto es un error, así no se aprende composición. A mí me sorprendió mucho cuando encargué el, el prólogo de uno de mis libros a Katy Moran, a, a, a la redactora de National Geographic de los temas de naturaleza, y decía estas palabras, decía esto precisamente, este pensamiento de muchos fotógrafos, que estudiar composición puede ser malo para los autores, porque las reglas, claro, cuando yo leí la palabra reglas lo entendí perfectamente. Así no se estudia composición, así no aprendemos composición. ¿Qué lenguaje prefieres tú? Esta es una buena pregunta que debe hacerse cada uno. ¿Sois más del lenguaje fotográfico? ¿Primaríais más el momento sobre la estética? Ese salto, ese beso, esa agresión en un combate de boxeo, que la foto no es estética, pero transmite esa fuerza del momento? ¿O no? ¿O sois autores preocupados porque todo esté en su sitio y haya un, un formulismo en la imagen? ¿Es posible combinarlos? Oh, absolutamente. Ojalá el fotógrafo que trabaja tan rápido captando momentos, además sea capaz de aplicar estética. Porque, vamos, en mi opinión, esto es una opinión, en mi opinión estás sumando valores a la imagen. Tienes el momento y tienes estética. Y de hecho, cuando hablas con los fotógrafos de lenguaje puramente fotográfico, te muestran una gran preocupación por composición. No, no, para mí la composición es fundamental. Hombre, no me digas esto porque, macho, los horizontes aquí están destrozados, aquí la línea te llevan fuera de la foto, eh, el eje, ¿dónde está el eje? El eje, ¿qué es el eje? Pues no sabe lo que estás haciendo. Entonces, por mucho que te manifiesten que les preocupa la composición, les preocupa de una forma etérea y poco trabajada y poco elaborada. Pero es posible combinarlos, es posible combinarlos. ¿Hay uno mejor que otro? De esto ya hemos hablado. No. No es mejor o peor, son diferentes. Esto podría ser un ejemplo del momento, es una foto irrepetible, es una de mis favoritas porque es irrepetible. Es decir, que pasen esas cigüeñas volando cuando estás haciendo la foto, pues tiene, tiene ese momento. Y yo aspiraba solamente a hacer la luna y el árbol y todo el cielo vacío. Claro, no es la misma foto, una y otra. Pues esto es momento y estética, lo que pasa es que te ha pillado preparado, otras veces no estás preparado. El primer gran error que queremos erradicar, el concepto de reglas de composición. Debían cortarle la lengua al que diga esto, reglas de composición. Lo venimos arrastrando decenios, un siglo y pico, hablando de reglas de composición. Y es mentira. No hay una sola regla de composición. Lo que pasa es que es muy fácil y muy bonito deciros: ¿Queréis comp aprender composición en 20 minutos? Sí, sí, sí. Deja el cielo en un tercio. Eh, ¿Y qué pasa? Toda la vida dejando el cielo en un tercio. No centres nunca al sujeto, que no centre el sujeto. Y, 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 y bueno, ¿para qué os voy a contar? No se aprende con reglas. Vamos a ver un ejemplo: la regla de los tercios. Esto viene de la sección áurea. La sección áurea, donde leáis en cualquier texto antiguo qué es. No vais a encontrar la palabra regla, encontraréis la palabra proporción. Es una proporción agradable a la vista, pero es tan agradable o, o similar o un poco más que la raíz cuadrada, que es proporciona a 1 a 1,4, o la panorámica de 16:9 son proporciones agradables, o la panorámica 1:2 son muy agradables, de ahí a que sea una regla, bueno. Esta es la sección áurea. Tiene una formulación. La suma de las partes más pequeñas, eh, digamos, la suma de la, de la relación entre la parte pequeña y la grande es como la suma de las dos al total. Esta sería la definición de la sección áurea. Eh, tiene que ver con el, con el número φ, con la serie Fibonacci, y es una formulación que la vamos a, la vamos a estudiar, la tenemos que estudiar, como, como otras. Empezó aplicándose a las artes, a la escultura, a la pintura, a la arquitectura, pero acabó utilizándose en la fabricación de peines, de ánforas, porque es una proporción agradable. Los objetos que salían de esta proporción eran bellos. Está formulada ya matemáticamente por Luca Pacioli en La Divina Proporción, que es una obra prácticamente un monográfico sobre, sobre esta proporción. Ya fue definida por Euclides como división de un segmento en su media y extrema razón. Es decir, un segmento, el más pequeño, es al más grande, como los dos juntos, es, como, como el más grande es al todo. Está inspirada en la naturaleza, es decir, viene de la naturaleza. No hemos descubierto nada, es decir, cuando empiezas a matemáticamente a analizar eh, composiciones de naturaleza, acaba saliendo la sección áurea. Otro ejemplo, nunca centres al sujeto. Mal, mal, mal. Cuando estudiemos la armonía, veréis que es la máxima expresión de la belleza. Es una serie de atributos que, puestos juntos, según los maestros de la pintura, se consigue la máxima expresión de la belleza: redondez, opacidad, contención, sencillez, simetría, superficialidad, equilibrio. Unidad, horizontalidad y sobre todo centramiento. ¡Hala! La regla a la mierda. No sirve la regla. Te has cargado una fuerza de expresión que es la armonía, que es la que permite plasmar la máxima belleza. Vale. ¡A ver qué regla era esa! Así que no existen reglas de composición. Hay conocimientos muy profundos que uno aplica en función a la, expresión, la expresividad que quiere conseguir en su imagen, a la formulación que quiere plasmar. Saber de composición, como os he dicho, requiere de años de estudio, pero el premio es que puedes crear obras de gran impacto visual y coherencia en el mensaje en muy poco tiempo. Y eso lo habréis visto en algún sitio, en cursos, en, en algún sitio tenéis que haber visto un fotógrafo que coge la cámara. Y en 20 minutos ha hecho tres fotos que ni pensabas que era posible hacer en ese lugar. Eso es educar la percepción y educar la visión. Está viendo cosas que los demás no ven. Se llega a un grado de abstracción en el cual las trapas de alcantarilla, estas vulgares que ves en la calle, dejan de ser trampas de alcantarilla para ser óvalos. Y el óvalo es un elemento muy fuerte en la composición, es una forma primaria. Y deja de ver pasamanos en las escaleras para ver líneas. Y dejas de ver ventanas para ver cuadrados. Cuando eso sucede, cuando pierdes esa percepción de que el mundo real, pues no son columnas, son cilindros, estás llegando cerca de lo que sería la expresividad a través de la composición. Yo todo esto lo explico eh, partiendo del arte. Para mí el arte y esto es muy personal y ya me criticará quien quiera que me critique. Para mí el arte lo tiene que hacer un artista y el artista es una persona que conoce el lenguaje del arte que entiende lo que ha plasmado. Es decir, un señor que coge un cubo de pintura amarilla, lo tira en una pared y dice, es una paella, pues yo veo una explosión nuclear. Pues es que eso. Y cuando le preguntes, ¿y esto qué fuerza de expresión tiene? ¿Eh? ¿No? Fuerza de expresión, ¿no hay radiación? ¿Radiación? Eso es malo. No hay conocimiento del artista. Ya hemos visto que hay un alfabeto visual, que hay unos elementos. Si los desconocemos, ¿cómo vamos a hacer frases con ellos? Si tú no sabes lo que es la textura y no sabes lo que es la dimensión y no sabes lo que es la profundidad y no sabes lo que es el volumen, ¿cómo te vas a expresar con ello? Si es el lenguaje del arte. A mí me interesan mucho los pintores de este tipo, los pintores que buscan la armonía. Y ya descubriréis pues el, lo que es el prerafaelitismo, las, digamos las corrientes que se han esforzado en buscar la armonía. Y es algo que hoy no hay casi autores fotográficos buscando armonía, ¿no? Ahora queremos contraste. Los cielos tienen que ser todos el, ulti el del último día que existimos. El cielo se va a desplomar sobre la imagen. Eh, los elementos creando diagonales extremas, los colores saturados y sobrecontrastados y, y bueno así nos estamos expresando. Pero ¿qué pasa con la suavidad de la luz? ¿Qué pasa con la unidad de las formas? ¿Qué pasa con las simetrías? Ya nunca vamos a expresarnos con ellas. Y otra cosa que me tocó decidir, de quién voy a aprender de arte, de quién. Voy a aprender de esa revista que dice todo sobre la composición en tres dobles páginas. Voy a aprender de ahí. Voy a aprender de un artista contemporáneo que estás poniendo un arco y que está empezando a ser famoso y cotizado, o de un crítico que está trabajando en una galería de arte. Yo lo tuve muy claro. Yo cuando cogí un libro de arte dije, ¿quién era Caravaggio? ¿Quién era Da Vinci? ¿Quién era Miguel Ángel? Y cuando vi lo que habían hecho, dije: Yo quiero aprender de estos. O sea, quiero que mis fotos se parezcan a esto y no a aquello. Esta es mi propuesta: Aprender de Sorolla, aprender de Degas, aprender de Velázquez, aprender de Rubens. Creo que ellos estudiaron lo suficiente de composición como para fiarnos. El minimalismo no lo, no lo vamos a descubrir nosotros. Ya veis, esto es una obra de Degas, basada en dos colores y cuatro manchas. Y en cuatro manchas ha sabido manejar magistralmente la escala, de forma que con tres motitas negras, con tres mosquitas que hay ahí, ha representado un paisaje, pues, de un kilómetro. Para mí esto es maestría en la pintura y maestría en la composición. Yo quiero aprender de esta gente. Pues estos son los elementos de la composición. Estas son las palabras que tenemos que aprender si queremos formar frases: punto, línea, contorno, dirección. Ya habéis visto un poco unos atributos por encima de cada uno de, de estos elementos, pero los vamos a ver mucho más detalladamente. El punto es la unidad más simple de la comunicación visual, pero a la vez es muy fuerte, tiene una gran fuerza, un gran poder de atracción, especialmente si combinamos dos fuerzas. Una, la forma del punto y dos, el tono más claro en el punto. Si el punto además es el tono más claro en la imagen, su poder de llamada, su poder de atención va a ser muy fuerte. No hace falta que sea redondeado. El punto es cualquier forma que ocupe una porción muy pequeña de la imagen. Es decir, que un triángulo reducido a una forma muy pequeñita en la imagen funciona como punto. Es una forma pequeña. Luego además sirve para... Marcar el espacio, marcar distancias, es una referencia. Y tener en cuenta que el punto, al ser algo pequeño, cuya forma no importa mucho, puede ser colocada por el fotógrafo en la imagen, puede ser colocado. Es decir, tú puedes notar que en tu encuadre falta algo y puedes ver que un poquito más allá, que voy a decir, oye, pues hay el caparazón de una tortuga varada en la playa y que lo puedes utilizar. O sea que el, el punto además tiene de bueno que es manejable. En ciertas circunstancias, el punto es manejable. Esta es una de las imágenes que más me gustaban de cuando yo hacía diapositiva, de, de un viaje a África. Y bueno, pues en, en este momento yo publicaba bastante en revistas, incluido en National Geographic. Y las dobles páginas del National Geographic, pues había tortas por publicar ahí. Primero porque eran 4.000 dólares y segundo pues porque era mucho prestigio entonces bueno pues lo intentábamos separábamos las mejores fotos para esto total que yo la enviaba y amablemente me la iban devolviendo las tres primeras veces amablemente la cuarta ya empezaron a decir bueno pero este no la quiere colar cada vez <laughs> y, y, y no cuela no lo que estaba sucediendo es que no era la imagen adecuada si os fijáis para una doble página el eje que lo marcaría el pico dominante de la duna en la imagen, la parte superior más, más destacada, el eje queda muy cerca de la doble página. La doble página hubiera cortado el eje. Además, las dos líneas de fuerza salen de la imagen, no conducen a ningún sitio, te conducen fuera de la imagen. ¿Qué me gustaba realmente de la foto? Fijaos la simpleza. Me gustaba una tontería de un 2% de la foto, que era la posición del Orix. Esa posición lateral que se perfila muy bien los cuernos con la cara vuelta hacia, hacia el observador, hacia el fotógrafo. Me gustaba. Pero claro, cuánto ocupa eso en la imagen. Estoy viendo muy pequeñitos defectos, muy, muy, muy pequeñitas virtudes frente a muy grandes defectos. Estas son partes de, partes de las fotos que hice. Y descubrí que una diapositiva que había pasado por alto, que es la última, era la mejor compuesta, que fue la que finalmente se publicó. Esta última que veis aquí. Las dos líneas de fuerza conducen hacia la, hacia la forma, hacia el punto, que es el Orix. La posición no es tan bonita, pero a fin de cuentas es un punto en la imagen. Y el eje está muy correctamente posicionado para que la doble página ni se acerque ni lo pellizque. Pues esto es lo que yo no sabía ver. No sé si vosotros pensáis tanto las imágenes, pero, pero hay que empezar a hacerlo. Los puntos conectan y dirigen la mirada, crean caminos visuales, de forma que el espectador va a hacer un recorrido como yo quiera, como yo prevea que lo deba hacer. Si no me he dado cuenta, pues lo dejo arbitrariamente a su, a su patrón de lectura. Pero si yo coloco los elementos sabiamente, haré que el espectador esté más tiempo viendo la imagen. En este caso he creado un encuadre cerrado, como un triángulo, y eso hace que estés más tiempo viendo la foto que si fuera un encuadre abierto. Esto es un ejercicio ya con un punto, pero buscándole buscándole un mensaje. El punto ha sido encerrado, confinado dentro de unas líneas. El título de la foto es la luna atrapada. El punto ya es un poco grande, incluso podríamos hablar de forma. Ya a partir de cierto tamaño, el punto ya cobra forma. Ya se ve que es un cuadrado. Ya se ve que es una piedra eh, rectangular y deja de ser un punto. Pero si lo reducimos muy pequeño en la imagen, acaba siendo un punto y bueno pues encontramos una metáfora visual aquí y podemos hablar pues de una sensación de cautividad de privación de, li de libertad de encerramiento estoy buscando un mensaje a través de esos elementos que estoy estudiando el punto la línea la forma de nuevo mucha fuerza mucho impacto porque el punto además es el tono más claro sobre un patrón oscuro destaca muchísimo hay mucho contraste y, y resalta estamos utilizando compositivamente el punto o bien para conectar, para llevar al espectador por un camino, bien para llenar partes del encuadre, bien el propósito que sea. La línea, por definición matemática, es o bien una sucesión de puntos o bien un punto en movimiento. La línea ya tiene energía. La línea ya tiene inclinación, puede tener dirección. La línea inclinada es mucho más dinámica que la línea horizontal, que marca un eje más estable. Tiene mucha energía, cuanto más inclinada, menos estabilidad, más tensión, más dinamismo. Y según la forma que tiene, según su grosor, su, su densidad, su color, puede expresar connotaciones diferentes. La línea cuando se cierra, cuando hace un recorrido y se vuelve a cerrar, está determinando contornos, contornos de figura, que pueden ser básicas o no. Aquí se pues, evidencia, como, como observo yo en muchas fotografías de muchos autores que están empezando a aprender composición, se evidencia que en este momento yo no tenía ni idea de lo que era la composición. Hay una luna, hay dos diagonales, hay colores primarios, pero los elementos no están distribuidos como el fotógrafo quiere. Simplemente hemos hecho la foto pensando, qué momento, está la luna y el cielo, qué bonito. Pero si yo hubiera han dado cuatro pasos hacia, hacia mi derecha, hubiera separado la luna de las dos piteras, la hubiera dejado ocupando un vacío que hay en el cielo, hubiera cortado justo detrás de la pitera más larga el encuadre y no hubiera sacado todo ese espacio que no dice nada y hubiera compuesto una imagen más llena, más completa. Benito. Sí. Una pregunta desde Argentina. Daniel Ángel, la rondo. Pregunta, dice, ¿la composición y sus reglas son diferentes para la visión de un diseño de revista que para la visión fotográfica general? Uf, lo de la regla me ha hecho daño. No hay reglas, no tenemos reglas. ¿Qué reglas hay? Que alguien me diga una regla que se la desmonto en segundos. No existen las reglas. Eh, se aplica de otra manera, porque en una revista podemos aplicar ilustración, podemos aplicar diseño, y podemos aplicar fotografía y podemos aplicar textos. Pero nosotros en nuestras fotografías, como no fotografiamos una señal que lleva el texto, pues la fotografía no lleva texto, esta fotografía no lleva texto, estoy más limitado. Pero los elementos de la composición son aplicables hasta en el vestir. Hasta en la hora de elegir un color de coche. En todo, en todo, cómo combinar los colores. Pues búscate un primario y un derivado, ¿sabes? Del, del mismo secundario, búscate un verde y un azul y combinarán bien. Búscate una tríada de color hay eh, formas de hacer las cosas bien en todo esto vamos a ir avanzando pero esto sirve para la vida para la vida ¿por qué? porque vamos a hablar de equilibrio de equilibrio el fotógrafo que no sabe lo que es el equilibrio no va a hacer fotos equilibradas no hará fotos desequilibradas y, y, y os lo digo porque yo he analizado mi banco de imagen y he visto mis fotos y he dicho dios mío quién ha hecho esto tú el fuego dónde está el fuego que lo purifica todo porque, porque, porque no sabía ni lo que había hecho. Y efectivamente, ¿eh? cuando me hubiera preguntado a alguien que sabe, le hubiera dicho, yo qué sé, pasó el bicho allí por la duna y yo le pegué una ráfaga y allí salió lo que Dios quiso. Pero hay otro que no, que se baja del coche y dice, no, el oris tiene que estar aquí y la duna tiene que estar allí. Y busca el sitio y a la primera tiene la foto. Yo quiero ser como ese señor, yo quiero saber qué estoy haciendo. Pero sí, la respuesta de Daniel es que sí, esto se aplica. A revistas, a diseños, a libros, a proporciones en el marco de las fotos, el tamaño de la foto con respecto a su marco, a por qué los parpastuses son blancos, grises o negros, para tratar el uso aislado del color y la, y la influencia sobre el adyacente. Se usa en la vida. Yo he aprendido mucho de esto. Yo creo también que, Daniel, lo que se refiere es una foto que a lo mejor es buena, pero el sujeto está centrado, no vale para una doble página, pero sí vale para otro lugar de la, de la claro, revista. Claro, si es que aquí, como os he dicho, no, es, no existe el bueno o el malo. Eh, hay autores que todo lo centran y a mí me parece magnífico. Mm, sí, 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 sí. El caso es que, claro, que luego el, el redactor de la revista, el maquetador, no corte líneas de fuerza, no corte un eje, no corte un elemento con la doble página. Bueno, estamos con la línea y para no hacernos muy pesados, vamos a hacer un ejercicio práctico. Imaginaos que vamos a este lugar. Esto es la playa de Andrín, en Asturias. Y casi siempre lo que yo pienso cuando llego a un sitio así es, vamos a intentar solucionar lo más difícil, porque puede llover, puede caer el, el satélite este que iba a caer en nuestras cabezas eh, americano, yo qué sé, puede pasar cualquier cosa. Así que primero vamos a empezar por la foto más valiosa. La foto más valiosa, por definición, es la foto más abierta. Cogemos el angular y peleamos. ¿Por qué peleamos? Porque con un angular va a ser muy difícil no tener tres cinco siete nueve 20 elementos en la foto con un tele es muy fácil yo cojo el tele y con la diagonal de la orilla y el islote ya tengo una foto sencilla y correcta pero ahí si abro y empieza a entrar una línea sinuosa adelante que hace un enmarcado que continúa con la montaña bueno pues son más elementos necesitamos que el autor sepa más y tenga más dominio de las circunstancias bueno, ya la hemos solucionado, a mí ya me gusta, a que me tiene que gustar es a mí. Es decir, que aquí ya no se puede, no, no puede decir, ah, pues a mí no, bueno, vale, pero como me gustaba a mí, que es la que tenía que hacer, digo, ya está hecha. Vamos a bajar a la playa y vamos a procurar unas cinco o seis imágenes de apoyo más sencillas. Vamos a la sencillez. Vamos a elegir dos tres elementos. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal vamos? si encontramos una línea sinuosa que crea el agua con dos formas sólidas? Venga, vamos a posicionarnos de forma que ese recorrido sea en diagonal, es decir, que estiremos el recorrido del agua sinuosa por el encuadre, separemos claramente los elementos porque lo hemos decidido así y crearemos una conexión visual entre ellos. Bueno, aquí hay un problema y es que el islote está en el centro de la imagen. Ojalá este recorrido visual que hacemos por la línea nos llevara al islote no tenía yo amigos vascos allí. Los vascos tienen mucha fuerza. Si empujan el islote, lo mueven ahí, seguro. No había forma, mediante el posicionamiento, de conseguirlo. Pero ¿y si prescindo de esos elementos sólidos? ¿Y si me voy a algo todavía más sencillo? Vamos a intentar componer solamente con la porción de línea que va hacia el mar, esa, esa, esa línea sinuosa del agua, y entonces va a ser más fácil poner el islote en su sitio. ¿Puede algo muy simple crear una imagen con impacto visual? Absolutamente sí. Es decir, la sencillez eh, funciona. funciona. Eh, no escucharéis a nadie que encuentra el problema de la sencillez en una imagen. Tenemos una imagen mucho más simple, más próxima al minimalismo. ¿Podríamos hacer algo más simple incluso? Sí. Es lo que se llama la foto de fondo. El hito que has buscado como complemento visual a la imagen, que es ese islote, ya funciona de por sí. Es lo bueno de localizar fondos. Esto me sirvió mucho cuando di los, los cursos en Finlandia para profesionales, eh, porque pregunté a algunos: ¿y vosotros a qué venís aquí? Si no me conocéis. Y, y una chica me dijo: Yo vengo porque tú te fijas mucho en los fondos. Tú compones con los fondos. Y es verdad. Yo cuando busco, no voy buscando piña, piedras, setas o palos. No. Yo voy buscando montañas, cantiles, picachos y e islotes. Y después los complemento con el primer plano, que es mucho más fácil. Teniendo un fondo, ya tienes la foto del fondo, ya la has asegurado, y además puedes hacer composición. Bueno, la línea también es un, una frontera entre tonos, un cambio de tono. De la arena a la sombra hay un cambio tonal, y eso define una línea. Y en la naturaleza encontraremos pocas líneas rectas. Casi todas las líneas son sinuosas. Pero la recta está más asociada a las construcciones humanas. Tiene connotaciones de artificial. Estos son ejercicios buscando líneas, buscando agrupamiento. Fijaos, en realidad, si intentáis simplificar la imagen, no es un camaleón. No es un camaleón. Son dos líneas. Son dos líneas diagonales que se cortan en un punto y ya está. No hay más. Al final. Esto es lo que tenemos que ver, cómo hemos distribuido las líneas, si hemos cortado una línea de fuerza, si hemos cortado una forma importante en el encuadre, si quedan espacios vacíos, imposibles de llenar, todas estas cosas. El contorno, pues lo vamos a tratar sobre todo aprendiendo cuáles son los básicos, porque de los básicos van a salir los ejes. El contorno son figuras planas, no, no tienen relleno, no tienen relieve ni textura, es simplemente una línea cerrada. La línea, con la línea podemos hacer cualquier cosa, con una línea que empieza y dibujo una gallina y acabo, estoy haciendo una gallina, estoy haciendo algo con significado. O sea que la línea por sí misma ya puede transmitir cualquier cosa, cualquier tipo de información. La forma básica del cuadrado tiene asociado un, un significado de torpeza, de rectitud, de honestidad, de esmero. Y si os fijáis, pues de aquí tenemos el eje vertical y el eje horizontal. De aquí es donde salen las referencias visuales de los ejes, la estabilidad las líneas rectas en la imagen alineadas o con el eje de gravedad o con el eje horizontal. del círculo salen las líneas sinuosas y tienen un simbolismo de infinitud calidez protección dentro del círculo se encierran elementos tienen menos potencia visual que las oblongas que los ángulos como el triángulo porque no tiene angulaciones la angulación es una amenaza para el ojo el, el ángulo agudo tiene mucho mayor poder de atracción sobre el ojo que el punto o el círculo y si os fijáis del triángulo que tiene connotaciones pues como por ejemplo la simbología de la relación entre lo terrestre y lo divino que viene precisamente de haber sido en el pasado en culturas como los sumerios o los mayas o los aztecas marcadores para conocer la distancia a las estrellas y conocer el calendario eh, de eventos de efemérides eh, celestes pues eh, de ahí viene esa, esa ese tener dos puntos fijos en la Tierra y un punto en el cielo y poder triangular y, y, y sacar mediciones. Pero de esos lados del triángulo sacamos la diagonal. Sacamos una línea que de por sí es inestable, que si la soltamos cae y que causa tensión, dinamismo y que se utiliza mucho en las fotos de contraste. Aquí podríamos trazar unas líneas, si os fijáis, aprovechando la luz que haría de, de eje. El eje ya os digo que es la parte más dominante de, de, de la imagen. En este caso, ese, ese hueco que arroja luces podría ser el eje. Y aquí hay un triángulo de, de eje con la luz. Pues este tipo de conexiones entre los elementos es el que debemos empezar a ver, a valorar, a visualizar. Por lo menos en esta fase que estamos con los elementos. Ahora hemos buscado como sujeto, ya os digo que ya tenía un fondo. Yo quiero de fondo el peñón de fac y me he cogido pues todo un paseo de un kilómetro en el cual estoy visualizando mi fondo. Mi fondo sigue ahí, sigue ahí. Puedo encontrar cualquier cosa, que el fondo está ahí. Y de repente encuentro lo que busco, que es una forma básica, una charca intermareal con un círculo. Aquí iba con unos compañeros y la verdad es que metí la pata porque había un pez ahí. Se ve que en un temporal había quedado un pez, pero como estaba quedando sin agua, la sensación es que el pobre estaba sufriendo. toda que lo cogí lo tiré al mar, y se quedan todos como diciendo, la foto, tío. Y yo, ya, yo qué sé, perdona, no sé, he visto el pez, digo, se va a morir. El caso es que me cargué el sujeto, <laughs> veis, se ha estructurado objeto fondo diagonal, es decir, el peñón se ha dejado en el lado opuesto del círculo y se busca cierta proporción entre el borde de la foto y el comienzo del círculo. Y si os fijáis, del círculo a la parte inferior y del círculo a la parte lateral hay una proporción muy parecida a la que hay desde el borde hasta el peñón. Estas proporciones son muy manidas, pero funcionan. Cuando te cansas de ellas, pasas de ellas. Pero las tienes que conocer, tienes que saber que así se estructura una imagen y funciona. Saber reconocer las formas básicas, dejar de ver un cerianto y ver dos círculos y entonces compones con dos círculos. Si yo hubiera sabido más de composición, lo hubiera centrado, hubiera dicho armonía, centramiento, lo hubiera centrado, hubiera buscado una luz más suave, no sé, castañazo de flash y hubiera desatorado un poquito el color. Es una imagen plana, ya veis que no hay planos de profundidad, no hay sensación de profundidad, sino que es una pared y eh, la foto es plana. Bueno, sobre la dirección, eh, es un poco lo que os está contando de esas líneas que se derivan de las formas básicas: la diagonal, los ejes. Estos son ejercicios buscando líneas, como loco por la naturaleza. No solo es que lo, lo complicado de esto es tenerlo todo junto en la cabeza. Líneas vais a encontrar enseguida. Pero ese fondo no está bien posicionado. Ese pico no puede estar en el centro de la imagen. ¿Dónde llevan las líneas? No lo sé. Son un montón de factores puestos juntos. No es uno a uno. La verticalidad es un valor en composición. Ya es un valor. Si la foto no sale en horizontal, la verticalidad es un valor. Porque me permite ganar profundidad, me permite ganar dimensión, me permite enseñar cosas que están más cerca de mí cuando pongo la cámara en vertical. Luego tened en cuenta que una de las fuerzas más potentes en nosotros es el equilibrio. La tendencia al equilibrio es brutal. Si nos desequilibramos nos caemos, siempre intentamos estar en equilibrio. Cuando montamos en bici, cuando andamos... ...cuando nos acostamos, cuando nos tiramos al sofá... ...siempre tenemos un equilibrio... ...si no, te colapsas, te caes, te pegas un porrazo... ...así que cuando hacemos movimientos... ...intentamos buscar contrapesos... Eh, ...me refiero también en componiendo... ...a la hora de componer tenemos que vigilar espacios vacíos... ...espacios desequilibrados... ...en este caso el triángulo es muy, muy, muy desequilibrado... ...el triángulo se sustenta sobre el ángulo más fino... Del, ...veis el triángulo, claro... ...cuando conectáis esas tres figuras... El ángulo que se queda abajo en esa piedrecita es tan fino, tan fino, tan fino que carece absolutamente de estabilidad. Es una foto con tensión. Bueno, son muchos valores como os digo, porque si yo tuviera que comentar esta imagen no empezaría por ahí. Si esta imagen aparece y yo estoy de jurado en un concurso, lo primero sería evaluar el mensaje y evaluar un poco el contexto de la imagen. ¿Qué, qué, qué ha querido decir el fotógrafo? La, la foto evidentemente tiene una atmósfera. Yo empezaría por ahí, la foto tiene una atmósfera, transmite frío, se ve el agua del mar, tiene un ambiente misterioso porque el agua no la vemos como agua, la vemos como bruma. Este sería el análisis, pero esto lo veremos en el último capítulo ya. Es decir, en el análisis y evaluación de la imagen, aprenderemos a evaluarla, a es decir, esta es una imagen pues de 82 puntos. ¿Por qué? Pum, pum, pum. Argumentos. Pero aquí, como estamos hablando de elementos, me estoy ciñendo, digamos, a esos comentarios sobre... ¿Qué compone la imagen? No estoy tratando de explicar, de buscar un mensaje, de buscar un sentido, no. Estamos buscando las palabritas sueltas a ver cómo están puestas. Bueno, la dirección diagonal, desde luego, es una de las más utilizadas en fotografía porque es inestable, llama mucho la atención, recorre el encuadre de extremo a extremo, si queremos, es decir, podemos posicionar los elementos de forma que el ojo tenga una sensación de que el encuadre está lleno, y cuando eso se consigue, no es posible reencuadrar. Y esto ya es un logro. Es decir, aquella foto que no permite reencuadre ya no permite reinterpretación. Ningún jurado dirá, no, esto mejora si cortas aquí un cacho. No, no, no puede usted cortar porque me corta usted la línea. Entonces, atención a esas fotos que están ya completas y que, y que el sujeto llena bien el encuadre y no es posible realizar una versión sobre ella. Esa línea diagonal acusada tiene connotaciones de amenaza porque no es estable, como os decía. No hay estabilidad. Aquí se combina encima. Con, un color, con dos colores primarios, que es el rojo y el amarillo. Eh, y claro, este contraluz de negro sobre esos colores tan llamativos, eh, pues nos proporcionan esa, esa atmósfera de drama. Aquí, pues el rojo tiene sus connotaciones, que las veremos después. Es decir, el color es un valor en esa imagen que hemos visto anteriormente. Hay una dominante muy fuerte. Para hablar un poco de las curvas, bueno, ya sabéis que un círculo, si lo dejamos en una pendiente rueda. Esto hasta que no veáis la flecha casi que ni lo pensamos. Es decir, cuando veis la foto, que la foto no vale nada, pero sí me ayuda a explicar que esos círculos que veis en la ladera, que son pinitos, que son arbolitos, pero que son círculos, en cuanto pongo un triángulo en la parte superior, en cuanto pongo una línea oblicua, los estoy moviendo, los estoy amenazando de moverse. Esto es la tensión de la diagonal. Aquí no hay estabilidad, aquí no hay equilibrio. Lo normal es que todo esto ruede. Si fueran círculos sueltos, acabarían en el valle todos. Estos son ejercicios de dirección, precisamente, intentando conducir las líneas hacia algo. Es decir, que tengan un sentido las líneas, no solo sacar las líneas. Esto es lo que os digo un poco de evolución en la percepción. Al principio, mira, es que quiero sacar la luna. Sí, pero lo siguiente es: quiero sacar la luna aquí. Ya no me vale solo que esté la luna. Ahora la quiero en su sitio. Este, esto es lo que me empieza a marcar la diferencia. El tono es muy importante porque supone el relieve. El tono es lo que nos ayuda a sobrevivir. Si no hubiéramos diferencia tonal, nos pegaríamos con todas las cosas. Si todo fuera blanco, 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 impoluto, tropezaríamos con la columna, con las sillas, con todo. Es el tono el que marca las diferencias de, de perfiles y de dónde empieza una cosa y acaba la otra. De hecho, incluso en las figuras básicas, si cogemos, un, si cogemos un cilindro y eliminamos el tono, es decir, que le damos luz plana, acabáis viendo un rectángulo. Esto cuando lo fotografíe, no va a ser un cilindro, va a ser un rectángulo. ¿Por qué? Porque no hay información de volumen. Y la fotografía lo aplana, lo comprime, lo representa en, una, en, en dos dimensiones y tengo ancho y alto. Hasta que no pongan un lateral que haga que haya una sombra arrojada con una gradación, no sabré que esto tiene un saliente. Esto es en lo que afecta el tono al volumen. Fijaos que aquí la gradación esta del blanco, ese, ese humito que parece que hay, esa niebla fortuita, se ha realizado desenfocando nieve en el primer plano. Esto se ha buscado. Si no tienes la imagen en la mente es imposible que la realices. A veces hemos desenfocado folios, maletas de esta de aluminio muy cerca de la cámara, jugando a ver a qué altura. Eso provoca un desenfoque parecido a la niebla. Entonces, si buscas la niebla y no está, hay que inventarla.